¿Qué pasa, mis cracks? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy me vais a ver haciendo un urbex épico, un urbex masivo. Me vais a ver caminando por una ciudad abandonada, urbanizaciones de lujo abandonadas, casas y chalets enteros, garajes, otro tipo de instalaciones. Como os digo, un urbex épico, como si de un apocalipsis se tratara, yo solo, en una ciudad. No os lo perdáis. Vamos allá, dentro vídeo. ¿Habéis visto? Estos son otro grupo de chalets y más calles abandonadas. Vamos a acercarnos un poco para que veáis. Todo abandonado, fijaos. Qué escenario, qué belleza. Mirad qué pasada. Estos chalés con su piscina aquí. Lo que podría haber sido esto y lo que es. Alucinante. Thank you.
que os está pareciendo alucinante, ¿verdad? Pues aún queda más, porque hay unas instalaciones que son del gobierno o algo así. Vamos, es de una organización del gobierno que lo hicieron, iban a hacer algo importante ahí y se quedó en la colina que hay más arriba, oculto entre árboles. Vais a flipar. Antes de ir allí, voy a coger un poco de fuerzas. Voy a preparar un café aquí. Voy a comer un poco, porque es que la pateada que me da, pues ya hay hambre. Y nada, y seguimos, ¿vale? Vais a flipar, os lo aseguro. Es una pasada. Y ya os digo, un pequeño café, 5 o 10 minutos, comer un poco y continuar. Vais a flipar, es que esta zona es alucinante. Es que estoy yo solo aquí, en una ciudad abandonada, solo. Como habéis visto desde arriba, en las imágenes de aéreas, todo lo que habéis visto está abandonado. O sea, fijaos la envergadura de la exploración. Seguimos. Bueno, vamos a ir a la zona más comprometida. Como os digo, es un sitio que pertenece al Estado. ¿Veis aquel coche de allí? Hace un par de semanas vine por aquí y en el coche había un vigilante de seguridad. No sé si me lo voy a encontrar, pero bueno, voy a intentar entrar y a ver qué pasa, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, ya estamos dentro. Sinceramente no sé por qué hay vigilancia por aquí, pero ahora mismo no me encuentro a nadie. No sé la razón por la que puede haber aquí vigilancia, ya que, como veis, no es un sitio que haya nada de valor, que yo sepa. Y todas estas instalaciones, pues también lo mismo, abandonadas. ¿Y con qué finalidad? Ni idea. Vamos a darle una vueltecita para que lo veáis. Fijaos lo que sí que es un gran edificio. La de millones que ha costado hacer esta nave, para nada. Lo más gracioso es que luego dicen que no hay dinero. El gobierno dice que no hay dinero y hay a miles de construcciones vacías, sin usar. El dineral que vale construir algo así, para nada. Y aquí tenemos esta torreta o esta caseta que expone red de vigilancia y control de calidad del aire, ¿vale? Y aquí el edificio este en cuestión, que tiene ahí
una antena grande que no sé para qué es. ¿Y por qué hay un vigilante rondando por aquí? Ni idea, pero yo ahora mismo no me lo he encontrado. No sé si estará por otra zona. Pero bueno, ya habéis visto que no hay mucho más que ver. Este edificio aquí, con varias salas. Esta es zona de aparcamiento. Y esa antena. Y ya está. Bueno, amigos, voy a abandonar esta zona ya. Voy a ir andando un rato hasta el coche, salir de toda esta zona abandonada, apocalíptica. Como veis, es una ciudad prácticamente. Y nada, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado explorar toda esta zona, este maxi urbex, porque ha sido masivo, como habéis visto, una pasada. Y nada, si os ha gustado, darle un like, verlo el vídeo entero, que no tiene desperdicio. Y espero que lo hayáis disfrutado. Y si os gusta, pues nada, lo compartís con vuestros amigos que les guste el tema de la exploración urbana. Y nada, amigos, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.